Ya que el avión se extravió, pues voy usando mi cuchillo, que siempre lo afilo y me dura mucho tiempo. Ese cuchillo lo tengo por bastante tiempo. Y voy sacando el monocote que está cerca de las heridas que tiene mi avión, cerca de las áreas donde voy a untarle pega. Así que voy mezclando lo que es epoxi. Epoxi lo uso para esas áreas críticas que necesitan mucha fuerza, que necesitan una pega fuerte. Así que hay diferentes tipos de pega, pero las áreas que requieren que estén bastante fuerte la pega, pues deben usar una pega fuerte como es el epoxi. Y naturalmente, tras usar la pega epoxi, pues hay que ir poniendo las piezas en su lugar y hay que asegurar que se sujeten bien. Aparte de eso, en ciertas áreas le pongo grapas para un tipo de refuerzo. Y para los estabilizadores y las alas, pues por ejemplo, en este caso le uso una pega más de goma. Esta pega tiene que ser distinta a la pega de epoxi, porque tiene que ser una pega que permita una flexibilidad, porque uno requiere pues unos movimientos en esas áreas para que se peguen. Así que uno asegura
de que vayan puedan ponerse en su lugar, con mucho mucho cuidado, y luego le pongo unos clips en ambos lados para asegurar que se puedan pegar bien. La ala, que se dobló bastante y recibió unos golpes, pues trato de ponerlo en su lugar. Notan lo doblado que está. Trato de ponerlo en su lugar usando agua caliente. Así que el agua caliente ayuda a poner el foam en su lugar, quitar los golpes y enderezar las áreas que se doblaron. Notan aquí el estabilizador, el rotor y el y pueden ver cómo es que luego uno lo va pegando al rotor, aquí el estabilizador, para que y usando, en este caso, usando epoxi. Aquí uso de nuevo la pega de goma, porque pues los aleroles requieren una flexibilidad para subir y bajar. Y después que están en su lugar, de nuevo, aseguro de que estén acopladitos, y le pongo los clips en ambos lados para asegurar su lugar. Y notan que está mucho más derechito la ala, gracias al agua caliente. Y uno va dejando que las piezas pues se vayan secando, y van a ver que de que voy a estar listo para el próximo domingo a volar.